Oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? No sé si se ve bien así. Bueno, hola, buenos días. Son las 11:11 y me encanta tener una hora para hacer este evento, este taller, porque eso me obliga a tener la disciplina. Entonces, para que todo sea posible, para que tú puedas inventar tu futuro, para que las cosas se te puedan dar, es indispensable tener disciplina, porque sin la disciplina es muy complicado, digamos, cumplir con lo que tenemos. Y una de las, digamos, de las ventajas que hoy voy a darte, tres ventajas de lo que es la visión. ¿Para qué yo tengo una visión? Entonces, en los videos pasados, hoy se me olvidó colocar, hoy es el día número 35 del reto, pero bueno, no lo coloqué. Una de las ventajas de tener una visión, y hoy vamos a trabajar esas tres ventajas de la visión. Entonces, en este libro, que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, ahí vas a encontrar qué es una visión, para qué se hace una visión y tres ventajas de la visión. Hoy vamos a ver cuáles son esas tres ventajas de tener una visión. El libro lo puedes conseguir físico. Si vives aquí en el área de New Jersey, me puedes decir: Marimelda, estoy interesada en el libro, y yo te lo envío por correo o personalmente. Me encantaría conocerte y llevártelo, que de hecho ayer estuve con las personas más cercanas también dándoles esta invitación al evento que va a ser el día 22 de abril de 7 de la noche a 12, y fui a llevar y entregar estas invitaciones. Entonces, hoy vamos a trabajar. El libro lo encuentras aquí en este link. Bueno. Ahí queda perfecto. Bueno, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a ver hoy cuáles son las tres ventajas de tener una visión. Vamos a leer acá. Dice: el solo hecho de ser una persona visionaria te da el privilegio de pensar y proyectar tu futuro. A continuación, te daré estas tres ventajas con la finalidad de que todo sea posible para ti. El tener una visión clara, te da la ventaja de utilizar mejor la imaginación para que puedas dejar fluir tu energía saliéndote de la realidad en que te encuentras, creando nuevas imágenes mentales para inventar, comunicando con enfoque esa energía hasta que se convierta en realidad. El tener sensación, la segunda ventaja es tener una sensación de logro, generando la segunda ventaja en tu cuerpo, que es tener la sensación de logro de ese ideal. El poder generar la emoción de felicidad en tu cuerpo le da a tu corazón la fuerza electromagnética para atraer a la Tierra esa idea y convertirte en un imán, dado que el 95% de las personas tomamos decisiones por la emotividad, que da como resultado la tercera ventaja, que es la remuneración. Tercer ventaja, tener
una remuneración. Es lo que consideras adecuado para ti. Ejemplo personal. Mi visión, ser la escritora y conferencista más famosa y leída del futuro en todo el mundo, especialmente en las ciudades de la habla hispana, en el género de autoayuda personal, espiritualidad y motivacional, para la creación de una nueva conciencia de prosperidad. Como ves, hoy no es la realidad, puesto que apenas estoy escribiendo este libro, que es el que me llevará a la fama y al reconocimiento como una nueva revelación en el campo de los escritores. Sin embargo, puedo aplicar las tres ventajas de tener una visión clara. Puedo observar que el primer paso es imaginar, soñar, crear imágenes virtuales como escritora famosa del futuro. Segundo paso es crear la sensación en mi cuerpo, sintiéndome feliz y agradecida porque es un hecho, es una realidad que he creado en un mundo paralelo. Y tercer paso, puedo sentir como resultado la remuneración en dinero por el hecho de vender mis libros. De igual manera, la remuneración que siento al estar en la lista de los libros más vendidos y leídos en el mundo del habla hispana. Es mi visión como escritora vender de este libro más de 50 millones de copias en todo el mundo, en más de 30 idiomas, que se ha convertido en una película y se incluya en el libro de los 50 clásicos de autoayuda. Resumiendo, no descansaré, no pararé porque he tomado la decisión de ser la mejor escritora. Para ello, pasaré el resto de mi vida mejorando, practicando en ser buena escritora para pasar a ser mejor y de mejor a ser la mejor. Otro ejemplo, mira la visión tan diferente de estas dos personas que trabajan en una construcción. A la primera persona se le pregunta, ¿usted para qué pone un ladrillo? Y esta responde, trabajando en albañilería, qué pereza, estoy muy aburrido de este trabajo tan duro. Al preguntarle a la otra persona lo mismo, responde, feliz, construyendo una catedral. Recuerda que la visión te da la ventaja de poder hacer que tu trabajo hoy no sea trabajo, sino un goce y un disfrute total. Es muy importante esas tres ventajas de tener una visión, porque si tú no tienes una visión, entonces no vas a poder crear el futuro, porque el futuro es poder ver lo que no tienes en ese momento. Entonces, la visión te da la ventaja de empezar a utilizar tu imaginación con imágenes, eso hace que cuando tú activas tu imaginación y tienes el poder de la fe, el poder de creer, porque para que todo sea posible, tienes que primero visionarlo en tu mente, imaginarlo con imágenes mentales para poder que eso se vaya creando y esa energía se vaya convirtiendo en realidad. Entonces, el primer paso, la primera ventaja es, ¿qué quieres ser? Pregúntate, ¿qué quiero ser en el futuro? ¿Qué quiero ser en esta semana? ¿Qué quiero ser en un año? ¿Qué quiero ser en 2 años? ¿Qué quiero ser en 3 años? Porque si tú no estableces qué quieres ser, qué quieres lograr, entonces cada día que pasa, pues va a tener un sinsentido. Hola Norma, ¿cómo estás? Buenos días, Marimelda. Hola, ¿cómo estás? El tener una sensación de logro. Mira, yo sé que no es fácil tener una sensación de logro cuando la realidad es que no existe lo que estás imaginando, cuando ves que en la realidad no hay lo que tú quieres. Por eso tener fe es tener la certeza de eso que tú no estás viendo realmente se va a dar. Entonces, el segundo paso es tener sensación, la sensación de logro, así no lo hayas recibido. Yo en este momento
digámoslo, en mi realidad, como realidad, no soy esa escritora famosa, la más leída, el libro bestseller, me están haciendo fila para dar el autógrafo. No, ¿sabes qué me toca? Me toca ir, ¿qué hice yo la tarjeta? Mira, ¿sabes qué me está tocando? Me está tocando ir donde Norma Alicia Saldierna, tocarle la puerta, y donde mis clientes, ellos no están viniendo donde mí, yo estoy yendo donde cada uno de ustedes, yo estoy yendo donde Milena, estoy yendo donde Juan, estoy yendo donde Berito, estoy yendo donde Amanda, donde Ana María, donde Carmen, donde Luis, donde cada una de las personas a tocar la puerta. Y en este momento estoy tocando la puerta porque tengo esa vocación de servir, porque yo sé que lo que yo tengo en este libro te va a ayudar, pero para eso tengo que primero tener esa sensación de logro. Sin la sensación de logro, de verdad, no se puede lograr. Generando la segunda ventaja en tu cuerpo, y las sensaciones se generan en el cuerpo. Ayer me fui para Nuar, visité a Katherine, visité a Milena, a Martín, a Daniel, a Berito, estuve en un evento, fueron más de 100 personas, y sin embargo, yo tengo que trabajar lo que es la sensación de logro, sensación de que este libro te lo tienes que leer, sensación de que el producto que tú tienes en tus manos es el mejor producto. No importa qué producto, lo importante es que tengas la sensación de logro. Esa es lo que te va a dar la ventaja, el poder generar la emoción. Mira, una cosa es el pensamiento. Hola, Débora, ¿cómo estás? Qué gusto, gusto saludarte. Una cosa, ahí se ve mejor, no, está torcido. Yo o soy yo. Ok, una cosa es lo que yo imagino, ok, lo que yo pienso, ok, yo puedo imaginar, yo puedo pensar que soy escritora, que soy buena escritora, que soy coach, que soy buena coach, que soy buena mamá, que soy buena, ¿sí? Pero te sientes de verdad, lo sientes en tu corazón, hay que activar este corazón, la emoción. Esta es la mente, este es, digamos, el pensamiento, pero el corazón no. Hay que conectarlo con la emoción, hay que activar este corazón, hay que decir, ¿sabe qué? Yo siento que es verdad, yo siento, yo creo, porque la creencia está en el corazón, la fe está en el corazón, el pensamiento está en la mente. Yo pienso en una imagen, yo pienso, tengo un pensamiento de querer ser. Pero si yo no lo siento en mi corazón, yo no lo siento aquí en lo más profundo de mi alma, y si yo no siento que lo que yo estoy haciendo vale la pena, si tú no sientes que lo que tú haces vale la pena, entonces no lo vas a lograr. Lo que más, como dice aquí, generando la segunda ventaja en tu cuerpo. Es que es en el cuerpo completo, es en todo tu ser, es desde la punta de aquí del pelo hasta los pies. Tienes que sentir que eso que tú quieres, vibras por eso, que tu corazón se irradia, que se convierte en una obsesión. Ayer, cuando fui a entregar, Norma Alicia, te pregunto, ¿puedes venir a mi evento? O ese día tienes un... tienes un retiro. Lo mismo, Débora, si me puedes pasar tu dirección, me la puedes pasar por mensaje privado, voy hasta tu casa y te llevo la dirección. Porque hay una cosa, y es que la sensación de logro también es la sensación de servir. Ayer me fui a entregar esta tarjeta, porque esta es una invitación personal que quiero hacer y entregarla. Entonces me fui y no encontraba parqueo en Newark, porque Newark queda, no sé, hay mucha dificultad en el parqueo.
Me tocó caminar, no te miento, o sea, donde estaba Katherine, que estaba en un sitio, me tocó parquear y más o menos eran 5 o 10 minutos caminando para llegar ahí. Entonces me perdí, pero bueno, usé el GPS caminando. En fin, el punto es el siguiente, me perdí, caminé y yo decía, pero ¿cuál es la necesidad de esto? O sea, ¿cuál es la necesidad que yo tengo? ¿Qué es lo que mi cuerpo quiere? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque es una necesidad. Así te tienes que volver, que lo necesites. Yo necesito servir, yo necesito. Caminé, llegué tarde, pero le di alegría. Yo sé que Katherine se alegró mucho cuando me vio. Yo sé que Katherine se sintió muy bien. Entonces, a veces hay que hacer un esfuerzo, pero hay que sentirlo en tu cuerpo. Esa emoción de ver la persona, de decirle, ¿sabes qué? Quiero que estés en mi evento. ¿Sabes qué? Quiero compartir contigo algo que yo sé que da resultado, pero me toca practicarlo. O sea, el libro ya está físico, yo ya hice una realidad, ya puse una idea de mi mente, ya ves que está físico, ¿ok? O sea que sí se puede lograr todo lo que tú quieras, sí se puede materializar, porque esto ya es material, esto ya no es una idea, ya es algo físico, tangible. Pero ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito poner al servicio dejar la pereza, dejar la comodidad y salir a la calle y decirle, Débora, voy a tu casa, aquí estoy tocando la puerta. Hay que tocar la puerta. Inclusive, toca y se, como es, pide y se os dará, y toca y se te será abierto. Y yo sé que es un trabajo donde yo tengo que dejar la pereza, donde yo tengo que poner a mi cuerpo, es que es el cuerpo el que hay que obligar, no es el pensamiento solamente, es el cuerpo. Y el cuerpo es el que hay que lanzarlo. Por eso es importante tener una visión. El poder generar la emoción de felicidad en tu cuerpo le da a tu corazón, fíjate esto, el poder generar la emoción de felicidad, entonces yo me siento feliz, yo me siento muy contenta de ir donde Débora Ruiz y decirle, Débora, te invito a mi evento el día julio 22 a las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos a hacer una cena de gala. Te voy a entregar el libro autografiado, el libro con una firma, con que el libro te lo voy a firmar. Te voy a firmar el libro, te voy a escribir una. Débora Ruiz. Entonces, esto, el que yo sienta, ahora pregunto, ¿Débora Ruiz va a ir a mi evento? Yo no lo sé, puede ser que ese día me diga, Marimelda, no voy a poder ir por las razones que sean. El resultado no me importa, me importa lo que yo siento en ese momento, me importa que yo te estoy enseñando cómo tener una visión, para qué tenerla y la ventaja de tener la visión y que tú la puedas aplicar a tu vida y que me digas después, Marimelda, sí me funcionó. Ahora, el resultado no me importa, de verdad, me estoy desligando de ese resultado. Entonces, esta firma, este autógrafo, esto está, lo estoy creando antes del evento. No estoy en el evento, no sé si Débora va a ir, yo no sé si Alicia va a ir, yo no sé si Milena va a ir, si Cristina va a ir, si Adolfo va a ir, yo no, si Heidi López, si Heidi va a ir, si Carmen va a ir, si Juan va a ir, si Berito va a ir, si Isidro va a ir, yo no sé si ustedes van a ir al evento, pero yo estoy creando en mi cuerpo la sensación de felicidad, anticipándome, como es como doy gracias por los favores recibidos, doy gracias porque esto es una realidad,
así no lo sea. Yo no lo sé, yo solamente voy a hacer mi parte. Mi parte es, toco la puerta, voy donde usted, le entrego la tarjeta y ya el resultado, me desligo de ese resultado. Entonces, esa es la sensación, el poder generar la emoción. Sí me gustaría ir. Ahorita, Débora, ¿me puedes poner la dirección? Yo voy a tu casa hoy. Hoy voy a ir a Parison para entregarte la invitación. Entonces, tengo que tener una acción en mi cuerpo, tocar la puerta, sentir felicidad antes de recibir las cosas. El poder generar la emoción de felicidad en tu cuerpo le da a tu corazón. Fíjate bien. Fíjate bien lo que estoy leyendo aquí. El poder generar la emoción de felicidad en tu cuerpo le da a tu corazón la fuerza electromagnética para atraer a la Tierra esa idea y convertirte en un imán. Entonces, si analizamos esto es, lo primero que tengo que hacer es generar en el cuerpo, desde la punta de la cabeza, del pelo, hasta la punta de los pies. Que tengo que conectar toda mi cabeza, mi cuerpo, todo mi ser, de una sensación que dice felicidad, de una sensación de, ay, como, Débora, qué rico verte, voy a ir. Mira que este es, yo estoy anticipando un hecho. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Débora. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Jorge León. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Normalicia. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Leida. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Ana María. Yo ni siquiera he ido a tu casa, Gina. No, ni siquiera he ido a tu casa, Lorena. Ni siquiera he ido a tu casa, Amanda. Todas las personas que estoy dando el nombre son personas que yo amo y que yo tengo en esta lista. Entonces, mira, ¿cómo se hace? Yo estoy hablando de cómo hago todo posible. Primero hice una lista, escribe una lista de las personas que tú quieres que estén en ese logro que vas a tener. Entonces, yo aquí, pero tienes que escribirlo, o sea, no puedes, digámoslo, imaginártelo, no, escribo la lista, ¿ok? Escribo la lista de las personas que yo quiero que vayan a mi reunión. Aquí tengo a Juliana, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, para no perderme, el poder generar la emoción de tu felicidad en el cuerpo. Primero hago la lista de las personas que quiero que estén en mi evento o en tu evento o en lo que tú quieras realizar. Escribes, ¿sí? Luego, tu cuerpo lo tienes que activar con una emoción que se llama felicidad. Es la felicidad de decirte, ¿sabes qué? Te quiero invitar a mi fiesta, te quiero invitar a mi evento, te quiero invitar a que pruebes este producto, te quiero invitar a lo que sea, pero que lo tengas en tu cuerpo. Porque es que si no lo tienes en tu cuerpo, si no sientes la felicidad del servicio, tienes que tener la felicidad del servicio. Es que yo te estoy sirviendo, es que yo te estoy mostrando un producto que te va a servir, es que yo te estoy mostrando algo que te va a resolver un problema. Yo me lo tengo que creer, pero de corazón. Porque, fíjate aquí, el poder generar la emoción de felicidad en tu cuerpo es lo que va a activar el corazón. La sensación de felicidad es lo que activa el corazón. No es el pensamiento. No sé si ya lo tienen claro, si me pueden escribir. ¿Ya entiendes? Gracias, Jorge Hernán. Si comprendes, una cosa es lo que yo pienso
Y otra cosa es cuando conecto con el corazón. ¿Me puedes escribir cuál es la sensación o la emoción que me conecta con el corazón? Si tu cuerpo no siente felicidad de mostrar el producto que tengas en tu mano, no importa qué producto sea, mi producto es este libro, ¿ok? Ese es mi producto, pero tu producto para Alicia pueden ser tu maquillaje. Alicia, necesito mi maquillaje, ya se me acabó. Ahorita me hablamos después de que termine el evento. Por favor. Bueno, para no enredarme. Sensación de felicidad. Si Alicia no cree que su maquillaje es el mejor producto para mi cara, entonces, ¿cómo ella me lo va a recomendar? Si Débora no cree que sus productos son los mejores para mi servicio, entonces, ¿cómo me lo vas a recomendar? Si todo esto es el producto de lo que realmente genero en mi cuerpo con la felicidad. Y cuando yo tengo felicidad en mi cuerpo, activo todo mi cuerpo, entonces mi corazón empieza a palpitar y empieza a decir, wow, yes, yo lo creo, yo sé que sí, yo sé que es verdad, mi corazón cree porque la fe está en el corazón, la creencia está en el corazón. Esa emoción, eso está en el corazón. Y de esa manera es que el corazón es electromagnético, es como esto, mira. Esto es un imán y el corazón es así. Entonces, si tú juntas, no sé si puedes ver estos dos imanes. Mira, este imán, mira, este imán trae una fuerza y el pensamiento con enfoque genera algo electromagnético. Fíjate acá. Mira, que esto es un pensamiento con enfoque y automáticamente se fusiona, lo atrae. Eso es lo que se llama electromagnético. Electromagnético quiere decir que eléctrico es el pensamiento. Si yo lo activo con el corazón, se genera una realidad. Ahí es donde realmente creas esa realidad. Dado que el 95% de las personas tomamos decisiones por emotividad, que da como resultado la tercera ventaja, que es la remuneración. ¿Qué es lo adecuado para ti? Cuando tú tienes una visión, sabes lo que quieres, tienes una imagen, te activó todo tu cuerpo, estás feliz, creaste la realidad. ¿Eso tiene una remuneración? Todo en la vida tiene una remuneración. O sea, ¿qué ganas con eso que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres ganar? Entonces, en ese orden de ideas, debe de haber una remuneración. Por eso hay un costo, por eso hay un ingreso, por eso hay, ¿qué quiero yo lograr? Vender mi libro. ¿Qué quiero yo lograr? Que tú logres resultados. Pero a cambio de eso, yo te entrego un servicio, te enseño cómo lograr algo y a cabo de eso yo recibo dinero. Igual tú, si tú tienes un producto, me muestras los beneficios, me dices para qué sirve, cómo me voy a ver de linda, que me voy a ver más bonita, la piel se me va a ver más linda, me voy a ver más delgada, eso me va a ayudar a bajar de peso, esto me va a ayudar a lograr resultados. Entonces, de esa manera yo recibo una remuneración. Entonces, si me puedes escribir, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cuáles son las tres ventajas de tener una visión, de tener una imagen futura? Y si me lo puedes escribir y me encantaría de verdad poder compartir. Y mi objetivo realmente es servir. Mi objetivo realmente es decirte lo que está en este libro. Es muy fácil. Se puede leer muy fácilmente. Son temas que son un poquito complicados, pero por ejemplo, para yo entender electromagnético, yo decía, corazón es electromagnético, ¿y eso con qué se come? Pero
encontraba formas, encontraba yo, claro, esto es electro y esto es un magneto, y si yo lo junto, ahí es donde está lo que atrae. Por eso es que se crea, porque traes lo que está aquí arriba, es el cielo, lo que está aquí en el corazón es el electromagnético, lo junto, y es donde se puede crear la realidad. Para mí no fue fácil entender lo que te estoy explicando, pero creo que la pasión por lo que hago, la pasión es lo más importante, conectar esa emoción en tu cuerpo. Te dejo mañana, señorita Débora, ya te tengo firmado el libro. Estoy creando mi futuro y estoy haciendo todo posible para mí. Y yo no sé si me vas a recibir el libro, yo no sé si me vas a recibir en tu casa, yo no sé si me quieres ver. Pero yo sí te quiero ver, yo sí quiero entregarte el libro. Entonces estoy agradeciendo antes de, así es que debemos de actuar en nombre de la fe. Bueno, los dejo. Mañana, Débora, Jorge León, no sé en dónde está. Ah, pero saludos desde Culiacán, en México. Ah, Jorge, no te podría ir a llevar la tarjeta físicamente. Pero sí te invito, si puedes venir aquí a Estados Unidos, sería un gusto y un placer conocerte. Bueno, los dejo, Jorge Hernán, felicidades, feliz día para ti, paisana ituangüeña del norte antioqueño, municipio de Ituango, departamento de Antioquia, territorio nacional, país Colombia de Sudamérica. Eso es un paisa que me está saludando. Qué paisa más lindo. Gracias, gracias Jorge. Muchas gracias a todos. A veces cuando no me contestan, a veces cuando no me contestan, yo digo, sería que sí, sería que no, pero vuelve y juega. Aplico lo que estoy enseñando. Yo doy, yo activo mi energía, activo mi felicidad, activo y me desapego de los resultados. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Todo es posible, inventa tu futuro, todo es posible, todo es posible, yo lo sé, todo es posible, yo lo sé. Yo, con la ayuda de Dios, creé este libro está físico. Si yo pude crear este libro, puedo crear lo que yo quiera. Yo sé, pero tengo que tener fe, tengo que tener la certeza de que Dios es el que me está ayudando y que me está guiando. Y sabes qué, Dios sí te ama, y sabes qué, Dios sí quiere que seamos prósperos, y sabes qué, Dios sí quiere, pero tu cuerpo es tuyo, ese lo tienes que activar, lo tienes que activar con la felicidad. Bueno, lo dejo, mañana nos vemos, mañana vamos a trabajar cada día. Mañana vamos a trabajar, vamos a trabajar cómo a tener, cómo hacer la visión y cambiar la perspectiva. O sea, son las, puede ser qué es lo que estás haciendo, pero no le estás viendo el valor que tiene. Entonces, ¿cómo cambiar la perspectiva? Mañana vamos a ver eso, pero lo dejamos aquí hoy para que mañana lo hagamos. Hoy voy a ir a Parison, por mensaje de privado. Les voy a pedir la dirección, si me hacen el favor, y voy a ir a la casa de ustedes, de Débora, de. Por aquí tengo ya la lista de las personas. Voy a ir donde Juan Juárez, donde Ana Humana, donde Armando, donde Amanda Marquines, donde Martín ya fui, Natacha, Berito ya fui. Bueno, en fin, aquí tengo la lista de las personas que voy a ir. Entonces, tengo que accionar a mi cuerpo con acción y sentimiento de felicidad. Bueno, los dejo. Estoy muy feliz de verlos, de verdad que sí. Muchas gracias, que estés muy bien. Comparte el video y la idea es que podamos dar la esperanza de que todo es posible, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Chao. Hola, buenos días, Lupita. Lupita.
Tu deseo de éxito en tu presentación, Jorge León, gracias. De verdad, si ustedes supieran, es una sensación de, ¿será que sí? ¿Será que no? El miedo existe, el miedo es sensación de no merecimiento, sensación de que me van a decir que no, sensación de que, como cuando uno toca la puerta y uno dice, ay, ¿será que me abrirán? Pero Dios es tan hermoso, toca la puerta y se te abrirá. Toca la puerta, pero yo la tengo que ir a tocar. Toca la puerta y se te abrirá. De verdad, yo lo creo, yo sé que es así. Lo que pasa es que una cosa es hablar, una cosa es leer, una cosa es decir y otra cosa es ir a tu casa y tocarte la puerta. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿cómo yo traspaso eso? Con mi cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, es el cuerpo es ahí donde tenemos que hacer el verdadero trabajo y con el corazón teniendo la certeza y la fe. Muchas gracias, te deseo éxito en tu presentación. Lupita, I love you so much, te quiero mucho, muchas gracias. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a las 11:11. Eso me da la disciplina. Porque a los perezosos, Dios no nos bendice. Dios no bendice al perezoso. Bueno, chao, que estés bien. Suerte. No sé cómo cerrar esto. Sin out. Ah, ya. En it. Chao. Thank you.